Hola, muy buenas, hoy os traemos en Vandal un gameplay comentado de Shadow of the Tomb Raider, la tercera entrega de esta trilogía de los orígenes de Lara Croft, que se pondrá a la venta el 14 de septiembre en PlayStation 4, Xbox One y PC. Hemos podido jugarlo en profundidad durante unas 4 horas aproximadamente, todo el inicio de la aventura, y a lo largo del siguiente vídeo os voy a contar qué me ha parecido, pero ya os adelanto que me ha dejado un gran sabor de boca, que está a la altura de los dos juegos anteriores, que ya fueron sobresalientes, y que no hay que temer el cambio de estudio de desarrollo, que ahora se encarga de él, Eidos Montreal, en lugar de Crystal Dynamics. Una aventura con exploración, con plataformas, con puzzles, con tiroteos, con sigilo, crafteo, ya sabéis, todos los ingredientes de las entregas anteriores, y que, bueno, se puede decir que sí, que es muy continuista, no tiene grandes o enormes novedades, pero eso no hace que sea menos divertido y que deje un gran sabor de boca, como ya os digo, a los que ya disfrutasteis de los anteriores y en general a este tipo de aventuras. Como vais a ver a lo largo del vídeo, el juego vuelve a ser visualmente espectacular, tanto técnicamente como por la ambientación, las animaciones de Lara, el detalle de los modelados, es una auténtica pasada, y nosotros pudimos jugar a la versión de Xbox One X, que en un detalle que me gustó bastante, te deja elegir en el modo resolución para poder disfrutar del juego a 4K de resolución nativa y 30 frames por segundo, o en un modo rendimiento en el que puedes jugar a una resolución menor pero a 60 fotogramas por segundo, que es el que más me gustó de los dos modos que pude probar. Siempre se agradecen mucho los 60 FPS, pero en cualquier caso es una buena opción el hecho de que cada jugador pueda elegir la manera en la que prefiere jugar. La novedad más importante, o al menos la que más llama la atención al principio, es la nueva ambientación, como estáis viendo aquí, en la jungla, en Perú. Es una ambientación más oscura y más terrorífica incluso por momentos. El juego en general tiene un tono más oscuro, tanto en lo que es la narrativa como en la ambientación. Y a mí personalmente me parece la mejor ambientación de estas tres entregas, de esta trilogía de orígenes. Que el hecho de que sea todo el juego en la jungla, no penséis que se vaya a hacer repetitivo para nada. En las 3 o 4 horas que pude jugar vi un montón de localizaciones diferentes, hay una gran variedad de escenarios. Y bueno, aquí estáis viendo el juego, lo bien que se ve, es simplemente espectacular. Y la ambientación, no sé, te mete de lleno en esta jungla peligrosa, en la que también las tumbas y las criptas evidentemente tienen un gran protagonismo y protagonizan algunos de los momentos más espectaculares del juego. Además de la ambientación, hay otros detalles que me llamaron la atención en estas primeras horas. Por ejemplo, encontrarme con algunos puzzles o fases de plataformas un poco más desafiantes de lo que nos tenían acostumbrado las anteriores entregas de Tomb Raider, y en la historia principal, no solo las criptas y misiones secundarias. También me gustó que las primeras horas no abusan de los combates. Hay enfrentamientos contra enemigos, evidentemente, pero tengo la sensación de que están un poquito mejor dosificados y el juego pone más el foco en lo que es en la exploración y el plataformeo y los puzzles. No sé si esto cambiará evidentemente a lo largo de la aventura, pero al menos en las primeras horas los combates son escasos y están muy bien dosificados. Y también me gustó mucho que el sigilo se ha potenciado. Aquí estáis viendo cómo se puede jugar con sigilo perfectamente. Hay nuevos movimientos como este en el que te puedes pegar en las paredes que están cubiertas de maleza. Y también ya los anteriores Tomb Raider se podía jugar con sigilo, pero he notado que aquí está mucho mejor, hay más movimientos, se controla mejor, y a mí personalmente, que me gustan mucho los juegos con sigilo, creo que este Tomb Raider se disfruta mucho jugando de esta manera. También los tiroteos son divertidos, hay muchas armas y demás, pero se puede jugar muy bien con el sigilo, hay muchos movimientos enfocados a ello, y además da gusto interpretar a Lara Croft y convertirla en una especie de depredadora en la jungla. Te puedes manchar de barro la cara para que no te vean en la oscuridad, para cubrirte entre la maleza, y pude resolver todas las situaciones que se me plantearon sin pegar ni un solo disparo, simplemente acabando con los enemigos poco a poco, subiendo por los árboles, ejecutándoles, utilizando el arco de vez en cuando para algún tiro en la cabeza. Pero como digo, me ha parecido especialmente satisfactorio el sigilo en esta entrega de Tomb Raider. Algo que me ha gustado mucho y que creo que deberían imitar más juegos en el futuro es la manera de poder configurar la dificultad. Podemos elegir el nivel de los combates, de la exploración y de los puzzles completamente por separado. Por ejemplo, si lo que más disfruta de un Tomb Raider es la exploración y los puzzles, pues te puedes poner estas dos partes del juego en difícil y dejar los combates en nivel normal, o viceversa, o poner el combate en difícil y en cambio los puzzles bajarlos a fácil porque no se te da demasiado bien. Y bueno, en cualquier caso, cada jugador se puede adaptar la experiencia a su medida.
Si configuras, por ejemplo, la exploración en difícil, pues no salen estas típicas marcas blancas que te dicen en el escenario por dónde debes ir y saltar. No puedes activar la vista de instinto en la que te marcan los objetos y elementos clave de los escenarios. En los puzzles en difícil no te dan pistas. Y bueno, es lo que nos gustaba a los fans de la saga desde el principio, de los primeros Tomb Raider, que eran juegos bastante desafiantes, que no te daban las cosas mascadas. Y es algo que podemos conseguir en esta entrega si ponemos la dificultad en lo más alto posible en la exploración y los puzzles. Como he dicho antes, a mí este nuevo Tomb Raider me ha parecido un poco más desafiante que los dos anteriores, algo que personalmente me gusta mucho. La saga en sus inicios se caracterizó por ser un juego bastante difícil y creo que estas últimas entregas, aunque eran muy entretenidas y divertidas, estaban un poco casualizadas, era demasiado fácil en los puzzles, demasiado guiado el plataformeo, y me ha gustado que sea un poquito más complejo y difícil, y que en cualquier caso sigue siendo un juego accesible para todo el mundo. Basta con configurar la dificultad a tu gusto y bueno, y ponértelo un poco más fácil si así lo quieres. Y esta es una de las novedades que más me han gustado de este nuevo Tomb Raider. Por fin podemos bucear libremente, como en las primeras entregas de la saga. Y esto enriquece la jugabilidad y la exploración de una manera que no os hacéis una idea. Bueno, os haréis una idea los que sois fan de la saga como yo, desde las primeras entregas, que las secciones submarinas tenían un gran protagonismo, eran muy tensas e interesantes, y esto enriquece muchísimo Shadow of the Tomb Raider. Hay momentos de tensión en los que te estás quedando sin oxígeno, hay incluso amenazas debajo del agua, como pirañas, como morenas, y estamos hablando de un juego que es enorme, por lo que pude ver el mapa, es el más grande de la saga. Y encima imaginaos si tenemos toda esta clase de lagos, de ríos, de grutas subterráneas que podemos y que tenemos que explorar libremente con Lara buceando. Aquí estáis viendo cómo debajo del agua nuestro único enemigo no solo será la falta de oxígeno, sino también criaturas como esta morena que en cualquier momento nos puede atrapar, entre otros animales por ahí peligrosos que pude ver. Hay algunas aldeas en el juego con personajes que nos pueden encargar misiones secundarias, y esto es algo que ya se introdujo en Rise of the Tomb Raider, pero aquí está mucho mejor realizado. Estas misiones son más complejas, tienen su propia historia, sus cinemáticas, y no son simples recados. Se nota que han potenciado mucho más esta parte del juego, así que con las tumbas y criptas secundarias, con conseguir todos los coleccionables y además realizar todas estas misiones que nos van a encargar las aldeas, tenemos un juego que apunta que va a ser verdaderamente enorme. Los toques RPG vuelven a estar presentes, evidentemente, conseguimos puntos de experiencia con los que desbloqueamos mejoras y habilidades, también el crafteo, hay que recoger objetos para crear flechas, objetos de curación, y bueno, en definitiva, todos los ingredientes que tuvimos y que disfrutamos en los anteriores Tomb Raider. A mí el juego me ha gustado muchísimo, es cierto que estaba un poco reacio porque me parecía demasiado continuista lo que se había mostrado hasta el momento, pero una vez que te pones en faena, te pones a jugar y a disfrutarlo, no puedes soltar el mando, es divertidísimo, es muy adictivo y a mí me ha encantado. Quizás el único detalle que no me acaba de convencer es la narrativa. Creo que la historia y los personajes no me interesan, aunque se nota un esfuerzo en esta entrega para mejorar la parte de la historia, pero a mí sigue sin convencerme. Por lo demás, toda la parte jugable de este nuevo Tomb Raider es un juego divertidísimo y que no va a decepcionar ni a los amantes de las aventuras de acción ni a los de la saga Tomb Raider. Shadow of the Tomb Raider se pondrá a la venta el 14 de septiembre en PlayStation 4, Xbox One y PC. Muy pronto esperamos traeros nuevos vídeos del juego aquí en el canal de Vandal. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo!